Reynoso. Ah, oh, no, perdón. Mancera, Reynoso, Mauricio. Aquí está. Aquí está. Presente, profesor Joaquín Sergio. Jalil. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? 26. ¡27! ¡27! ¡27, perdón! ¿Qué hacemos ahí, compañera Mancera? Ah, pues reprobarla. ¡Ay, mira tú! ¿Se cuenta la ñ o no? Sí. Eso, muy bien. Compañero, creo que ahora sí te comiste la torta antes del recreo. No, es una grosería. ¿Estás subiendo de peso? No. La verdad, estoy muy delgado, pero con este suéter no me hace... Ve, o sea, ni a ñoño, ni de ñoño. Jalil, al pizarrón, por favor. Clases de ortografía. ¡Venga, Jalil! ¡Ay, Dios! Aquí están los quises, Jalil. Ay, gracias. Por favor. Muchas gracias. Ahí está. Jalil, escribe uno con número. Uno o dos. Muy bien. Escribe perro o gato. Esto o aquello. Sin que suene, ¿no? De preferencia. ¡Ah! ¡Inclínalo! ¿Yo? Muy bien. ¿Qué notas en esas tres enunciados? Fea letra, mi church, para empezar. Pero que para diferenciar el O en los números se acentúa, para que no se confunda con un cero. Ah, ¿tú qué opinas, Gali? Sí, que es correcto. Es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque si nosotros colocamos dos números y no le colocamos acento a la O, puede confundirse con un cero. Muy bien, eso era hasta hace poco. Porque han cambiado las reglas gramaticales. ¡Ay, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! No tiene nada que hacer, de verdad. De eso se trata esta sección. Decir que se han cambiado las reglas gramaticales y efectivamente lo dice muy bien Jalil y lo dice muy bien mi Mau. Originalmente se le colocaba un acento a la O para diferenciarlo de los números y no hubiera confusión. El caso como que platicábamos del solo con acento y solo sin acento, ¿no? Bueno, hoy día la conjunción, es decir, esta situación, se escribe, la conjunción no, quiero decir, se escribirá siempre sin acento. Siempre, no importando si son números o son palabras. Entonces, Jalil, bórrale el acento. Ahí dice 102. Sí, no, bueno, sí, tú sí puedes pensar los 102. Nuestra responsabilidad entonces sería que la O la diferenciemos bien de hacer un cero al momento de escribirla. En la computadora se nota. Entonces sí, claro. Tú también, papá. Está bien. Pero sí, bueno, casi nadie escribe. A ver, Jalil, siguientes dos palabras. Escribe sobre todo, junto. Sobre todo. Y ahora escribe sobre todo. Separado. Mi querido Mancera, ¿cuál es la diferencia y cuál es la correcta? Las dos, ¿no? Pues es que, por ejemplo, el sobre todo de abajo, el que está separado, me imagino que puede ser sobre todo lo que está aquí, pon algo. Y en el sobre todo junto es como sobre todas las cosas, fíjate que... No, Jalil. Yo digo que se pueden las dos. Bueno, las dos son correctas, pero ¿qué significa una y otra? Pues sobre todo. No, a ver, pero ¿sobre todo junto qué es? Sobre todo, a ver. No, pues no sé cómo explicarlo, mi Sergio. Entonces no sabes la definición. Es un ejemplo en conjunción. No, sobre todo es una prenda de vestir. ¿En serio? Ah, exacto. Como una prenda de vestir. Impermeable. Así. Parece un impermeable, un abrigo, un chal, ¿no? Ah, pues hasta ahorita... Es una prenda de vestir ancha, larga y con mangas. Impermeable. ¿Eh? El cubre todo. Cubre todo, pero se llama sobre todo. Cuando tú lo escribes así, es sobre todo. Ajá. Y cuando lo escribes separado, ¿cómo lo entendemos, Jalil? Pues sobre todo. Principalmente. O sea, exactamente. Bueno, sí. ¿No? Principalmente. O sea, podemos entenderlo como mayormente, que suena feo, ¿no? Principalmente. La especialidad. Sobre todo. ¿Eh? A ver, mi Es muy inteligente. ¿Por qué separado se escribe todo junto? Y todo junto se escribe separado. Eso está muy elevado, ¿eh? Cálmate tú, Armando Hoyos. Vámonos. Ahora, hablemos de los ex, de este tema, tú sabes. No, sí. Jalil, ¿tú cuántos ex tienes? Ya estás casada, pero calcula, ¿cómo cuántos ex? ¿Cuántos ex Jalils hay? Seis. ¿Seis? Ándale. ¿Tan poquitos, Jalil? Sí. No. ¿Por qué? Salió mustia, había dicho Cállate, que uno. No me estás diciendo así.
No, pues seis. Seis. Pero mira, ¿se acuerda de ellos? Pero desde primero de primaria, claro, de manita sudada y compartirlo. ¿Se acuerda de cuántos son? Me preocupa. Sí, no los he olvidado, no los ha superado. ¿Y tú cómo? No ha cerrado el ciclo. ¿Tú cuántos ex tienes en los últimos 2 años? ¿Sabes qué, Richard? Un caballero no tiene memoria. A ver, Jalil. Escribe exnovio. No pongas un nombre propio. La palabra exnovio. Aquí ya va a poner aquí el Mau. Ay, creo que no. El Mau. No. Exnovio. Ahora escribe expresidente. Que inclines el gis, hija. Tengo una duda. ¿Exnovio lo escribiste junto o separado? Junto. Junto. Expresidente. Ahora, escribe ex primera dama. Juan Margarita. No, no. Bueno, muy bien. A ver, chamaco, ¿cuál es la diferencia y por qué está escrito así? Pues yo sí. Sí. No, yo hubiera puesto separados todos. Todos, ¿por qué? Porque es algo que le estás agregando a la palabra. La palabra sigue siendo novio y le estás agregando el ex. O sea, ¿tú es un prefijo que debería ir separado, según mi percepción? Muy bien, ex es un prefijo, bien dicho. Y originalmente se escribía separado, pero las reglas han cambiado. ¡Ah, ya! ¡Me hartaron ya! Entonces, ¿para qué vamos a la escuela? ¿Para qué vamos a la escuela? Todos escriben juntos, todo el ex, el prefijo, se escribe unido a la base de la palabra, por decirlo así. O sea, si la palabra es presidente, expresidente va unido. Antes iba separado y tienes correcto. De hecho, si usted lo pone en internet y busca expresidente, la mayoría de las ligas dice expresidente. Pero ya la Real Academia de la Lengua lo modificó. Y, por ejemplo, exjugador, exnovio, expresidente, etcétera, va juntos. Siempre y cuando solo sea una palabra. Si ya son dos, como en el caso de ex primera dama, va separado. O sea, la moraleja aquí es, los que están estudiando gramática en este momento, no lo hagan, en 2 años va a cambiar todo. No, hay que mantenerse actualizado, papá. Siguiente, por favor. Por eso no soy doctor. Muy bien. ¿Cuántos ex tienes, dices? Seis. Ay, Jalil. ¿Ya? ¿Y a quién quisiste más? Quiero a mi actual marido. Síguele. A ver, Jalil, ¿cómo se escribe? ¿Frito o freído? Vamos a salir con las dos. Si quieres, escríbelo, Jalil, y ya vemos. Oye, te está hablando en un tono que no se me hace propicio. Es que se levantó hoy muy temprano. Se levantó muy temprano. ¿A qué hora llegaste hoy, Jalil? A las 5:45. Antes me levantaba a las 4. A ver, ¿es frito o freído? Según yo es frito, pero me parece que ya la academia también va a decir también que es de las dos. También dijo que freído. Ah, yo lo he leído en bolsas de algunas papas. Dice freídas. Freídas. Sí. Es correcto. Las dos son correctas y no es algo nuevo. Tiene bien, dos participios. Esas se las damos. Exacto. Es freído y frito. Se puede utilizar de las dos formas. Lo más común es que digas frito. Pero si de alguna construcción de alguna frase va freído, está bien. No juzgamos. No juzgamos. ¿Sale? Bueno, finalmente. Escribe la palabra chido, Jalil. Muy bien. ¿Qué significa chido? Chido. Chido como bonito, está padre. Padre. Es que es diferente, dependiendo está del enunciado. Chido. No, pero ¿cuál es el sinónimo exacto aceptado por la Real Academia de la Lengua, la Real Academia Española? ¿Cuál es el sinónimo para decir chido? Es decir, este suéter está chido. Estoy diciendo que este suéter está... Lindo. Lindo. Bonito. Padre. Bueno, es que padre no va a pasar. Padre ¿lindo? No, porque es calo también. Sí, lindo. Bonito. ¿Lindo? Bonito. A ver, diga que este suéter está lindo. Este suéter está lindo. Bueno. Jalil, ¿estás de acuerdo? Te faltó chido, sí. Lindo, bonito. No, chido. ¿En serio, Jalil? La palabra. ¿O puede ser el diminutivo de chido liro? No. Correcto, es bonito. Que a mí se me hace que bonito se queda corto para lo que quieres expresar. Cuando dices, esto está chido. Es como está cool. ¿No? Ahora, la otra es que puede ser bonito o lindo, o también puedes decir muy bueno.